hasta aquí. Nosotros vamos, yo voy a sacar el vehículo hasta aquí en la esquina. Ya. Hasta la esquina. Ya. Si alguna persona baja la calzada por un tiempo superior al necesario para transitar, yo voy a proceder nuevamente. Yo estoy haciendo un trato. Intentaron dialogar, llegar a un acuerdo para dejar la violencia de lado, pero no encontraron solución. Y la jornada terminó siendo una de las más violentas de los últimos años. Comuneros mapuche enfrentados con carabineros, todo esto en las principales calles de la capital regional. Era la Marcha por la Paz la que buscaba obtener mayores antecedentes de la muerte de Camilo Catrillanca, además de plantear diversos puntos que demanda el pueblo mapuche en la actualidad. Todos nosotros siempre hemos dicho que la marcha nosotros lo tenemos bajo control, nuestra gente se controla, pero acá lo que provoca son los carabineros, lamentablemente, los pobres carabineros, porque ellos después cuando cometen un error quedan al desamparo de todo, y además eso es lo que nosotros como ciudadanía deberíamos entender, de poder repudiar a esos carabineros que son simplemente unos mal educados que no están a la altura de la actividad que deberán cumplir. Los manifestantes iniciaron su recorrido en la plaza del hospital. Y cuando llegaron hasta Caupolicán, una cuadra después de iniciar su camino, actuó el carro lanzaagua, dispersando al grupo de que se disponía a marchar, lo que a juicio de los organizadores genera un quiebre en el diálogo entre las comunidades participantes y el gobierno. En absoluto de parte del gobierno, sabemos quién es el ejecutivo, el señor Piñera. El señor Piñera es una persona racista, clasista, que no mira a los pobres, que no mira al pueblo mapuche, que no mira a los trabajadores. Mire, nosotros estamos evaluando para cómo poder llegar a dialogar con el gobierno, porque nosotros vamos a levantar nuestra propia propuesta como pueblo nación mapuche y entregárselo al gobierno para que podamos tener un diálogo, pero sin con un fusil sobre la mesa. El actuar de carabineros causó diversas opiniones. Mientras desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuestionaron el procedimiento, desde el gobierno respaldaron su labor durante la manifestación. Irrumpen de manera violenta un derecho, que es el ejercer la manifestación pacífica y pública. Nos preocupa la situación, es lamentable. Claramente los protocolos de Carabineros, y así lo establecen, el orden público no puede ser afectado, y en ese sentido como gobierno y como intendente regional tiene todo el respaldo para que se respete el Estado de Derecho y se respete la seguridad de todas las personas. La álgida jornada dejó a más de 20 detenidos, incluidos 2 menores de edad, a lo que se sumó una decena de carabineros heridos producto de los diversos enfrentamientos que se vivieron en la ciudad. Afortunadamente, y esperamos que no sean graves, estamos en la etapa de evaluación. Estamos recién nosotros, no hemos finalizado el procedimiento porque esto hay que terminarlo en la comisaría, ver el estado de las personas también que fueron detenidas, y también tenemos que verificar cómo corresponde a nuestro personal. Porque, y le agradezco precisamente porque hay personal que está lesionado, y tenemos que ver cuál es el estado de ellos. De momento tenemos 23 personas que estarían detenidas, 19 son hombres, hay 2 mujeres y hay 2 menores de edad. Las identidades aún no las tenemos, no las conocemos, pero hay 23 personas que estarían en condición de detenidas. Luego de la intensa jornada vivida en Temuco, los organizadores de la Marcha por la Paz realizaron un llamado a continuar con las manifestaciones, exigiendo las demandas históricas del pueblo mapuche en nuestro país.